Bienvenidos a otro video de Gadgets and Things. En este nuevo video les vamos a mostrar sobre el Google Nest Mini. Esta es la segunda generación de los altavoces inteligentes de Google, los cuales han cambiado su nombre a Nest. Anteriormente se llamaban Google Home, ahora se llama Nest. En este caso tenemos el Google Nest Mini, el cual es la segunda generación del altavoz inteligente que en un anterior video, se los dejaremos en la descripción, lo mostramos, el cual es el Google Home Mini. Bien, el Google Nest Mini es el mismo altavoz, pero ha tenido ciertas mejoras. En su caso, Google dice que tiene mejoras tanto en su software para mejorar la calidad del sonido, volumen, tanto uno que otro cambio en aspecto físico. Vamos a destapar esta caja para ver qué es lo que tiene este altavoz. Viéndolo así por encimita, podemos observar que su diseño es muy parecido a la versión anterior. El mismo diseño en tela, en la parte superior. En los laterales tenemos el mismo botón de encender y apagar el micrófono. Aquí tenemos un conector, pero esta vez notamos que es un conector tipo plug. Es decir, que ya no tenemos entrada USB, como muchos la conocen, B8 o tipo B. Esta vez tenemos un conector tipo plug. Bien, en la parte de abajo ya no tenemos el colorcito naranja que es como la base antideslizante, sino que tenemos este hueco, esta perforación en la cual podemos poner nuestro Google Nest Mini en la pared. Es decir, que si tenemos en la pared un clavo o puntilla, podemos ponerlo y así pasará más desapercibido. De resto, todo es lo mismo. Una vez tenemos nuestro Google Nest Mini listo para ser instalado, la configuración es muy similar a sus anteriores versiones. Primero conectamos el enchufe o cargador al toma de corriente. Conectamos el plug al Nest Mini y veremos cómo los bombillitos se encenderán. Esto querrá decir que ya está entrando energía y está preparándose por primera vez para ser configurado. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Como pudimos notar, el sonido es muy diferente a su anterior versión. Es un sonido un poco más suave y la voz, lo que nos indica en este caso en inglés, nos dice que descarguemos la aplicación de Google Home en nuestro teléfono o tablet. En mi caso ya la tengo aquí descargada en mi teléfono, ya que tengo otro Google Home en mi casa. Bien, abrimos la aplicación de Google Home y le damos en el icono de más, que podemos ver aquí. En el icono de más vamos a configurarlo. Vamos a configurar un nuevo hogar. Primero que todo, le ponemos el nombre a nuestro hogar. Le damos en continuar. Si deseamos colocar la dirección, la podemos escribir. De lo contrario, le damos en continuar sin dirección. Ya se ha creado nuestro hogar y ahora vamos a configurar nuestro Google Nest Mini. Así que le damos de nuevo en el más, le damos en configurar dispositivo, configurar dispositivos nuevos, seleccionamos nuestro hogar, le damos siguiente y nos pedirá activar el GPS. Le damos en ajustes, activamos el GPS, nos regresamos a la aplicación. Y en este momento está buscando dispositivo. Esperamos un momento a que encuentre el dispositivo y, tal como dice ahí, se ha detectado un dispositivo Nest Mini. Le damos que sí. Ahora establece conexión nuestro teléfono con el Google Nest Mini y estos bombillitos cambiarán de color, tal como vemos aquí, que han cambiado a color azul. Eso quiere decir que ya se está realizando el enlace entre el Nest Mini y nuestro teléfono. Una vez se ha realizado el enlace, hace este sonido. Nos preguntará que si lo hemos escuchado y le damos que sí. Esto no es necesario, ya que son datos que Google, por mejorar nuestro dispositivo, los recolecta. Pero si tú deseas darlos, le das que sí, si no, le das no, gracias. Le damos continuar. Seleccionamos dónde va a estar nuestro Google Nest Mini. Así que le daré en entrada. Le doy siguiente. No es necesario poner la contraseña,
ya que la misma aplicación detecta y reconoce la contraseña de la red en la que estemos conectados en este momento. Recordemos que siempre va a funcionar mediante red Wi-Fi. Le damos siguiente, le damos aceptar y ya está enlazando nuestro Google Nest Mini a nuestra red Wi-Fi de nuestro hogar. Esperamos unos segundos y en un momento ya debe estar totalmente configurado y listo para usar nuestro Google Nest Mini. Una vez se ha conectado al Wi-Fi, nuestro Google Nest Mini nos dará algunas recomendaciones en la aplicación. Si gustamos, las podemos leer cada una de ellas. Sin embargo, le damos siguiente. En este anuncio nos aparecerá la disponibilidad del idioma de nuestro Google Nest Mini. En este apartado es muy importante que tengan en cuenta que si están en Latinoamérica, es decir, Colombia, México, Argentina, Panamá, Uruguay, etcétera, cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana, debemos seleccionar Español Estados Unidos. Pero si tú estás en España, seleccionas el Español España, ya que la acentuación en nuestro Google Nest Mini va a ser muy diferente y eso lo vas a notar. Así que en mi caso, que estoy en Colombia, le doy Español Estados Unidos y le doy siguiente. Aquí nos pedirá activar el Voice Match, que es el reconocimiento de voz. En este caso yo ya tengo un Voice Match configurado, así que le doy siguiente. Y pues es como un contrato para el Voice Match. Le doy acepto. Y está configurando mi voz que tiene previamente guardado Google en su base de datos. Y una vez ha terminado de configurarlo, le damos en acepto. En este apartado nos va a dar la dirección de nuestro hogar dependiendo la ubicación de nuestro GPS. Por eso al principio pidió la ubicación del GPS. Si tú deseas dejar la dirección de tu hogar, le das en confirmar dirección. Si no deseas dejarla, le das en saltar. En mi caso le voy a dar en saltar. Me dice que si está seguro que no desee colocar la dirección, le doy que sí, que estoy seguro y listo. Nos va a decir que ya tenemos configurados servicios como YouTube Music, Google Play Music y Spotify. En mi caso tengo cuenta premium de Spotify y como estoy pagando YouTube Music, también se me activa el Google Play Music. Listo, le doy siguiente. Me va a decir que puedo hacer llamadas de voz, es decir, que los Google Nest, todos los aparatos de Google Home, están incorporando una función llamada Google Duo. Google Duo es como si tú tuvieras un teléfono fijo en tu hogar. Entonces, tú le dices a tu dispositivo, llama a mi madre. Entonces, si tu madre tiene un Google Home o Google Nest en su casa, vas a poder llamarla y hablar con ella como si fuera un teléfono fijo común y corriente. Bien, aquí le damos continuar para que se configure con nuestro dúo. Y listo. Dice que ya está listo para usar. Aquí dice todos los servicios en los que estamos usando en este momento, como son dispositivos, servicios de YouTube, YouTube Music, Spotify, Netflix, al Wi-Fi que estoy conectado y las llamadas de voz de Google Duo. Le doy continuar. Aquí nos va a mostrar algunas novedades e información de cómo manejar nuestro Google Nest, ya que recordemos que aunque es muy parecido físicamente al Google Home, tiene ciertas diferencias. Entonces dice información sobre los controles de Nest Mini. Dice que si tocamos a los lados, vamos a poder bajar y subir el volumen, tal como vemos aquí. Le damos siguiente. Dice que reproducir y pausar. Toca en el centro de tu Nest Mini. En este caso, pues no estamos reproduciendo música, así que... Pero sí notamos que brillan los LEDs cuando tocamos en el centro, cosa que el Google Home normal, primera generación, no hace. Siguiente. Dice que cambiar volumen. Toca el lado derecho o el izquierdo para subir o bajar volumen. Exacto. Siguiente. Interruptor del micrófono, el que mostramos al inicio, que es este. The mic's off. Dijo que la voz está apagada. The mic's back on. Y que el micrófono está encendido. Bien. Le damos en listo. Y ya tenemos nuestro Google Nest listo para usar. Soy tu asistente de Google. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber más sobre lo que puedes hacer, continúa en la app de Google Home.
Así que vamos a poner algunos ejemplos. Ok, Google, reproducir música. Ok, música en YouTube Music. Aquí tienes. Podemos pedirle a nuestro Google que reproduzca música. Asimismo, como podemos decirle que suba el volumen. Ok, Google, volumen al 100%. Todo, pero todo lo podemos controlar solamente con nuestra voz. La cuestión del volumen, pues ya es tu decisión si deseas tocarlo o no. Pero la idea del Google Home es que todo sea controlado mediante nuestra voz. También podemos pedirle otros datos como, ok Google, ¿qué fecha es hoy? Es sábado 11 de julio de 2020. Ok Google, ¿cómo está el clima? En estos momentos en la comuna 5 el termómetro marca 22 grados con cielos parcialmente nublados. El pronóstico hoy es de 22 con cielos parcialmente nublados. Y así, cualquier dato que tú desees pedirle a tu Google Nest, podrás hacerlo solamente con decir la palabra o las palabras, ya que son dos. Ok Google, hey Google, y aquí te damos un plus, ya que si tú eres un poco más tierno, puedes decirle hey Bubu, y como vemos, también se activa. Lo siento, aún no puedo ayudarte con eso. Ahora con nuestro Google Nest, nuestro hogar será más inteligente. Si tienes bombillas inteligentes, tienes otros dispositivos como lo son otros Google Home, puedes conectarlos entre ellos mediante la aplicación. Otro punto importante es que si tú en tu hogar tienes Google Chromecast, puedes ordenarle a tu Google Nest o Google Home que reproduzca lo que tú desees en tu televisor, como series de Netflix o videos musicales de YouTube. Bien, esto ha sido todo para este video de la presentación del Google Nest Mini. Esperemos te haya gustado y no olvides darle like al canal, suscribirte, así podemos seguir creando más contenido para ti e informarte cómo funcionan estos dispositivos tecnológicos que muy pocas personas conocen.